Estamos en Casas Nuevas, una población de la región de Murcia, enclavada en el Parque Natural de Sierra Espuña. Aquí hemos venido a grabar y a cazar dos ejemplares de arrui. Y bueno, acabamos de llegar ahora mismo aquí a la hospedería de Casas Nuevas, donde nos van a alojar durante estos dos días de cacería. Y bueno, aquí tenemos a Juan. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos, bueno, pues deseando recibiros para que notifiquéis que esto existe y que estamos aquí también luchando por esto. Estupendo. Me alegro. Hemos hablado con Juan por teléfono varias veces para organizar el viaje y nos contaba que, bueno, que la hospedería está totalmente reformada, es un sitio súper acogedor y en el donde los cazadores pues podemos pasar la noche anterior o varias jornadas de caza mientras venimos aquí a cazar a Sierra Espuña. Muchas gracias. También tenemos aquí a Pablo. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. ¿Todo bien? Estamos, sí. Aquí estamos en Sierra Espuña, ¿no? Fenomenal, por fin. Después por de hablar tanto de Arrui y de Sierra Espuña, por fin hemos hecho un hueco para venir a veros. Para venir a hacerlo. Y poder cazar con vosotros. Muy bien. ¿Qué tal se ve para mañana? Bien, bien, muy bien. Da buen día. O sea, que yo espero que tengamos un buen día de caza, ¿no? Fenomenal. Después nos comentabais que iban a venir gente de la alcaldía, sí, para contarnos un poco la historia, de los alrededores, con lo cual va a ser una cacería muy interesante porque al final vamos a aprender de un poco de todo, ¿no? Eso se trata, sí señor. Y así damos a conocer también esta zona que, por lo que hemos visto por la llegada en el coche, es una zona preciosa. Los pinares que hay aquí son una maravilla. Sí señor. Así que nada, vamos para adentro. Juan Aranda, chef de la hospedería de Casas Nuevas, y Pablo del Toro, técnico de la Mancomunidad de Sierra Espuña, nos recibieron en esta antigua casa de ingenieros, transformada en alojamiento rural, que se reconstruyó y adaptó para dar respuesta a la creciente demanda turística de la comarca, que engloban los municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Diego y Totana. Situada en la umbría del Parque Regional de Sierra Espuña, se emplaza frente al verde anfiteatro que forman las abruptas paredes de este macizo montañoso de la región de Murcia. La cercanía de la sierra le convierte en el alojamiento de referencia para aquellos cazadores que aspiren a recechar un trofeo de arrui en esta escarpada y salvaje sierra de Espuña. La oferta gastronómica del restaurante reúne una gran variedad de platos que van desde los tradicionales arroces, asados de leña y guisos de cuchara, hasta la cocina contemporánea más vanguardista. Sabores de una cocina que degustamos junto a José Iborra Ibáñez, alcalde del municipio de Mula, y Antonio López Ibor, secretario de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Estamos con Antonio y con Pepe. Han venido a vernos esta noche antes de cazar mañana, pues para explicarnos en el entorno donde vamos a estar cazando los dos arruis que vamos a ver mañana. Y nos están contando cosas sobre esta zona que son muy interesantes. Cómo compaginar el turismo con el turismo cinegético, ¿no? Ellos, junto con otros alcaldes de la zona, están tratando de potenciar pues todo lo que pueda ofrecer esta tierra que está poco conocida. Aquí en Murcia, en Sierra Espuña, pues nos han contado anécdotas de personalidades que han venido aquí a cazar y desde luego que cuando empiezas a escuchar sus comentarios y sus anécdotas pues te quedas sorprendido, ¿no?, de la suerte que tenemos de poder mañana afrontar pues estas dos cacerías que hemos preparado para vosotros. O sea que, Antonio, cuéntanos eso que nos estabas contando acerca de los pájaros. Bueno, la verdad es que estamos hablando de que es una zona que no solo tiene la caza del arrui, también hay otras cuestiones muy importantes como la caza del reclamo, y el entorno es una zona muy de reclamo, también la parte norte y la parte sur de la sierra, que está Totana, Alhama, hay una zona, luego también la caza del jabalí, también hay una afición importante, muy importante. Nos decías que estaba lleno de jabalí. Sí, zona. Hay muchos jabalí. Bueno, este año que hay una abundancia importante. Y yo espero que, bueno, que el arrui también este año, haya habido mucho, haya habido comida, pues también tengamos un buen trofeo. Un buen trofeo. Pero también, Pepe, tú nos comentabas antes que, bueno, vamos a estar cazando en parte de la reserva natural, hay otra parte que está fuera, pero que también se gestiona. Cuéntanos un poco. Sí, porque la zona donde vais a cazar mañana, en el límite de la reserva, ahí Mula, el ayuntamiento de Mula tiene 700 hectáreas dentro de la reserva. Ajá. Pero la zona de fuera, toda la umbría está de Sierra Espuña, veréis mañana, pasaréis por el lindero de la reserva, aunque no es el mismo coto, pero la misma caza, el mismo animal, es el que está de un lado para otro, y la misma calidad de un
sitio que de otro, ¿no? Es una zona preciosa, desconocida, porque cuando se habla de Sierra Espuña es muy grande, pero normalmente se ha conocido en la cara sur de Sierra Espuña, de los municipios que conformamos la mancomunidad turística, que es Pliego, Alhama, Aledo, Totana y Mula. Y esta zona, precisamente, donde vais a estar mañana, es la gran desconocida de Sierra Espuña, la cara norte, y de lo más bonito que hay en el entorno precioso, ya lo veré. Claro, desde, como comentabas tú, desde los ayuntamientos que formamos la mancomunidad turística, pues preocupados por la situación de nuestro municipio, hemos pensado, y creo que con buen criterio, todos los alcaldes y el secretario de la mancomunidad, que es Antonio, pues ya que tenemos un recurso, pues hacer valer ese recurso para dinamizar nuestros municipios, ¿no? Porque es una zona en parte deprimida, muy bonita y desconocida, como decía, y tenemos que promocionar los recursos que tenemos. Y a la vez, con la caza, podemos dinamizar todo nuestro espacio, todo nuestro entorno, que vengáis a visitarnos, que conozcáis nuestra tierra, que conozcáis nuestros productos, que conozcáis la cultura de nuestros municipios. Son municipios muy antiguos, con mucha cultura y monumentos muy interesantes. Pues seguro que os va a gustar. Solo el hecho de salir al monte y ver el entorno por el que vais a hacer el rececho merece la pena. Os va a gustar muchísimo y además es una cosa desconocida para el que nunca ha cazado el arruí, y en esta zona mucho más. Cuidado, que cuesta trabajo, ¿eh? Eso es lo bonito de esta caza, ¿no? Claro, Pedro, ¿eh? Claro. Esto es abierto, claro. También es verdad. Aquí no tenemos valla, que es un abierto. Y es que hay que currarse. Perfecto. Igual tienes la suerte. El reto que queremos afrontar mañana. Igual tienes la suerte, que nada más salir encuentras... Creo que va a ser difícil, pero bueno. Nos vamos a pegar una buena caminata. Sí, solicitamos el permiso de caza de la región de Murcia y es curioso, pues ya no te envían una tarjeta, sino que simplemente te envían... Sí, esta es la licencia de caza. Exacto, de aquí de la región de Murcia. Que ahora es un papel. Exacto. Antes nos comentaban que era una tarjeta, pero sí, que ya han decidido... Pero como estamos en crisis, pues ahora lo hacemos todo papel. Muy bien. ¿Fenomenal? Sí, de acuerdo. Muy bien. Estupendo. Venga, pues nada, vamos al lío. Venga, señores, nos vamos en vuestro coche. A primera hora de la mañana de nuestro segundo día en Sierra Espuña, empezamos a descubrir los espléndidos paisajes de esta sierra, guiados por las estrechas veredas y senderos que nos dirigen en busca de los primeros rebaños de arruí, que como buenos bóvidos, a estas horas acostumbran buscar el calor de los primeros soles de la mañana. La expedición la forma Francisco Yepes Pons, guarda de la Reserva de Sierra Espuña, Francisco Esteban Moreno, agente medioambiental, y Manuel Mateos de Bonilla, una cara muy conocida para los espectadores de Iberalia Televisión. El arruí o carnero de Berbería es un bóvido de la subfamilia Caprinae, nativo de las zonas rocosas del Sáhara y el Magreb. Su introducción se hizo inicialmente en el Parque Natural de Sierra Espuña. La abundancia de comida, la ausencia de depredadores y su alta tasa de natalidad determinaron una rápida expansión en muy poco tiempo. Su presencia por el sureste de la península ibérica le convierte en un trofeo muy accesible para cualquier cazador europeo y español. Debemos añadir, para aquellos que quieran adentrarse en la cordillera bética, dentro de la cuenca del Segura, que el arruí se encuentra en estado totalmente salvaje, y no debemos crearnos una falsa imagen o idea de los recechos que aquí se realizan.
Aunque Sierra Espuña no tenga cumbres como las de Gredos o Sierra Nevada, la caza por extensión, complejidad y deportividad ofrece al cazador de mayor todas las motivaciones necesarias para disfrutar de un reto con mayúsculas. Añadiendo la dificultad que supone la grabación de un documental en montaña, nuestro equipo se sintió muy cómodo en esta orografía escarpada, que nos ofreció la posibilidad de realizar una caza sin conservantes ni aditivos. Una práctica que valoramos como deportistas y amantes de la caza salvaje, además de asumir desde un primer momento con toda profesionalidad nuestro trabajo de valorar la caza en Sierra Espuña como un magnífico reto cinegético. Después de unos 20 minutos de ascensión, empezamos a ver grupos más o menos numerosos formados por rebaños mixtos, compuestos por machos de todas las edades, hembras y jóvenes. El carnero de Berbería posee una espléndida vista, lo que a priori debe ser un problema a tener en cuenta por el cazador, ya que el amplio campo de visión que poseen en las atalayas superiores desde las que nos observa les otorga algunas ventajas sobre el intruso que se adentra en su territorio. Podemos decir que, francamente, el rececho es sin duda en Sierra Espuña una modalidad para verdaderos especialistas. Lo que no impide abordar una estrategia que permita un acercamiento a una distancia de tiro aceptable a algunos de los rebaños. Es muy destacable en estos rebaños que son las hembras las encargadas de dirigir al grupo. La falta de celo en este poco lluvioso principio de otoño justifica que los grupos no se hayan separado aún. Una circunstancia más de tantas que existen en la caza y que no nos perjudicó en absoluto en la elección de nuestro primer animal, una hembra medallable. La alegría de los componentes de la expedición es notable, no solo por la distancia de tiro de 230 metros al animal, por el excelente resultado del mismo o por la calidad del trofeo. Lo realmente satisfactorio para nosotros fue lo espléndido del acercamiento y la limpieza del tiro, con una ejecución que no aportó sufrimiento alguno al animal. Sin duda, motivos suficientes para sentirse orgullosos de la escena que acabamos de ver. Tiene que estar por ahí. Sí, por la piedra. Bueno. Buen bicho, una hembrita, sí señor, muy bien. Gracias, muchas gracias. Maravilla. El Arrui, precioso, ¿eh? Medalla de oro por lo menos, ¿eh? ¿Sí? Si no, es puro porque le falta. Buen bicho. Espérate que te lo voy a decir. Una hembra, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Fíjate lo sana que está, mirá. La piel que tiene, ¿eh? Está nueva, ¿no? Sí, sí. Qué bicho, bonito. Te voy a decir lo que tiene. Aquí. Joder. ¿Cuánto da?
43. Joder, 43, qué barbaridad. Wow. 43. Bueno. 19. Ven. Madre mía. Sí, no son parejos. Muy bonita, muy bonita. ¿Y de edad qué puede tener este bicho? Este bicho puede tener... ¿Cómo lo medís? ¿Cómo se mide? Pues la junta es más pega. Mira, tiene... Este es el primer año. El último año. La junta de las arrugas estas que tiene aquí, ¿no? Este, mira, bien. Bueno, aquí tiene uno. Este que es la crecida de este año. Este, que este es el último. El último. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años. Ocho años. Este es el primer año. De aquí para acá. Está sano el bicho para tener ocho años. La piel está impoluta, ¿eh? Y limpio. Increíble. Entonces, ¿tú crees que es un trofeo bueno? Yo creo que sí. Si sumamos los puntos tal y cual, yo creo que... Precioso, ¿eh? Una cacería muy bonita, ¿eh? Hay que ver el repecho que nos... ¡Qué barbaridad! Y luego no encontrábamos apoyo, estábamos en medio del claro. Pero mira qué pelo tiene, oye. Mira qué pelo tiene. ¿Y el tiro? ¿A dónde va el tiro? El tiro se me fue un poquito alto, lo he notado. Vamos a ver dónde cayó. Ah, mira, vale. Mira, en el cuello. ¡Qué barbaridad! El cuello. Sí, sí. Por eso ha caído a plomo. Sí. El cuello. Estaba apuntando al lomo, se me ha ido un poquito alto. Y... Mira si está limpio, que no tiene garrapata ni tiene nada. Nada. Está preciosa. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Por haberle dado. Sí, bueno, no era fácil tampoco seleccionar cuál era el que había que tirar, ¿no? No, cuesta después trabajo. Del grupo que hemos visto tan grande de Arruis que había. Y que no se paran, y que se paran y no te da tiempo. Sí, ha sido difícil seleccionar uno y bueno, y al final ha salido todo muy bien. Nada, pero con paciencia, ¿sabes tú? Sí, desde luego, y paciencia y piernas, porque nos hemos pegado una caminata los tres, buena. Que ha sido un espectáculo, pero muy bonito. Pues vamos al lío. Fenómeno, venga, pues vamos al lío. Bueno, ya lo habéis visto, ha sido un rececho... espectacular aquí en Sierra Espuña, en la zona de la comarca de Mulas, donde pues hemos llegado por la mañana temprano, antes de que amaneciera. Aquí el valle es una auténtica maravilla ver el amanecer y ver los arruis saltando de un sitio a otro, hasta que por fin hemos encontrado un rebaño donde teníamos un ejemplar que queríamos abatir. En prácticamente tres cuartos de hora, pues nos hemos acercado hacia el rebaño, repechando dos o tres cerros que había aquí, que eran impresionantes. Las hemos estado viendo todo el tiempo y ellos nos han estado viendo a nosotros, pero al final hemos tenido la suerte de que entre Paco y Eustaquio pues nos han metido justo en un cortadero donde iban a pasar y bueno, ya lo habéis visto, ha sido un tiro muy bonito, sin apoyos, y la dificultad que tenía el bicho a la hora de cobrar pues también ha sido importante, ¿no? En fin, seguimos la cacería, seguimos disfrutando de este entorno, de esta gente. Y nada, aquí en Sierra Espuña, en la comarca de Mulas. Así que ya lo sabéis. Espuña es una comarca montañosa, forestal y agrícola, en cuyo interior se encuentran poblaciones, caseríos y pequeñas pedanías. Su localización estratégica en el centro de la región la convierte en una de las comarcas de Murcia más accesibles. Citando la información publicada en el libro El Arruí en Sierra Espuña, amenaza u oportunidad, que recientemente ha sido editado por la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia junto a la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Sin duda, un excelente trabajo coordinado por Alfonso San Miguel Ayant. Describimos al arruí como un animal originario de las cadenas montañosas del desierto del Sáhara y sus estribaciones, con área de distribución hoy muy mermada por la fortísima presión cinegética a la que está sometida la especie. Su distribución era muy amplia, desde Egipto en el este hasta el Sáhara y Mauritania en el oeste, y desde Marruecos y Argelia hasta el Chad, país del que es especie emblemática. En concreto, su presencia ha sido citada en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sáhara Occidental, Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán. Sin embargo, sus poblaciones han sufrido una drástica reducción y fraccionamiento, que ha mermado muy fuertemente tanto el área ocupada por la especie como la densidad de sus poblaciones, que en la mayoría de los casos es muy baja.
Revisando esta valiosísima lectura que recomendamos a todos los amantes de la naturaleza, nos damos cuenta que la oportunidad surge en la compensación a la acelerada desaparición en sus territorios de origen. Alfonso San Miguel y su equipo nos comentan que la especie ha sido introducida al menos en España, el sur de los Estados Unidos de América, México, Italia y Alemania. En España se produjo en 1970. Primero en Sierra Espuña, Murcia, donde se hizo una primera suelta con 9 ejemplares, 5 machos y 4 hembras, procedentes del zoológico de Casablanca, Marruecos, y más tarde otra con 20, 8 machos y 12 hembras, esta vez cedidos por el zoológico de Frankfurt, Alemania. 2 años más tarde, en 1972, y con individuos extraídos de Sierra Espuña, se llevó a cabo una nueva introducción, esta vez en la isla de La Palma. Como resultado de la ausencia de predadores sobre los adultos, la gran capacidad de adaptación de la especie y su alto potencial reproductivo, ambas poblaciones han incrementado sus efectivos con gran rapidez. En Sierra Espuña, en el año 1977, se censaron 300 ejemplares y se concedieron los primeros permisos de caza a principios de la década de los 90, con una población de más de 2.000 ejemplares. Tras el taco, con las delicias gastronómicas preparadas por la hospedería Casas Nuevas, recuperamos el aliento admirando la belleza de esta sierra, donde nuestro majestuoso arruí se ha integrado perfectamente con el resto de especies que pueblan esta perla de la región de Murcia. Sin duda, con estas imágenes sobran las palabras. Está vivo, está vivo. Tienes que rematarlo. Vamos a esperar un poco, ¿no? A que se asiente, se enfríe un poquito el bicho. Ahí, como subamos bien. Ahora, nos va a tener subiendo toda la montaña toda la mañana. Vamos a esperar a que se enfríe un poco. Vamos a esperar a ver si se sienta y se relaja un poco. Sí. Y ahora si no, Paco, le hacemos la entrada por aquí. Sí. Bueno, lleva el primer tiro en el codillo, pensamos. Y bueno, pues yo creo que un poquito. Incluso trasero. Y nada, anda unos metros y está ahí quieto. Vamos a esperar que se enfríe un poquito y le vamos a entrar por arriba para que no nos vea. Pero vamos, el bicho está ahí, Paco. El bicho está ahí. Que vamos a por él.
Chacho, mátalo. Una voltereta ahí, ya va chorreando sangre. Mira quién está, macho. Bueno, el macho que queríamos. ¿Está? ¿Ves que tiene huevo? Mira, lleva un tiro ahí. Otro en la. Lo hemos tenido que rematar, si no. Otro en la pata, otro en la barriga. Una buena. Bien hecho. Había un grupete de tres o cuatro machos que los hemos cogido aquí en el carril. Nos ha dicho el que teníamos que tirar, que era el segundo que iba. Este es que es un macho selectivo. A ver. ¿Qué años tiene este? Este macho tiene por lo menos 4 años. Tiene uno aquí, dos, cuatro y medio por ahí. Cuatro y medio. Y no ha desarrollado bien, ¿no? Claro. ¿Y este es lo que había que quitar? No, es que por eso tiene. Es una cacería. Hay que ver lo que aguantan estos bichos, ¿eh? Son muy duros, muy duros. Se ha comido dos tiros. Dos tiros. Y no se ha enterado. Como no le des como le has dado al otro, en el cuello o en la columna, ya sabes que esto. Hay que rematarlo bien. Hay que rematarlo bien. Le dan el corazón. Iba herido, o sea que se ha echado aquí delante. Y lo hemos tenido que rematar, pero no sabíamos. No, pero este no se iba muy lejos. Este no se iba a ir muy lejos, ¿no? No. A ver. Opa. Espera. Tira de tu para allá, por aquí. Espérate, no, está por ahí, por ahí. No, tira por allá abajo. Y opa. Y nosotros por aquí. Sí. Lo que queríamos. Un tomajo, ¿eh? Sí. Segundo bicho que abatimos hoy. El macho que justo estábamos buscando. ¿Eh? Aguantan bien los tiros. Los tíos que lleva. Un bicho precioso de cazar aquí. Es una maravilla. Y cuesta trabajo, ¿eh? Ya te digo. Y cuesta trabajo. 4 años le hemos calculado, ¿no? Sí. Cuatro años y pico. Bueno, Paco, segundo bicho aquí en. Segundo. En Sierra Espuña. Y además. En el término municipal de Mula. Lo han muerto muy bien muerto, ¿eh? Sí, hemos cumplido con el expediente que veníamos hoy aquí a cumplir y a cazar y a estar con vosotros y que nos enseñéis esta sierra tan bonita que tenéis aquí. Y que desde luego cazar aquí es un espectáculo. Y enhorabuena por la gestión porque desde luego bichos hemos visto por todos lados. Bastante. Y están todos bastante sanos, difíciles de cazar, por lo cual se nota que el cazadero no estaba tocado. La sierra es que está muy dura también, la sierra para cazar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por el coche. Vamos por el coche que está largo. Venga. Tras documentarnos con todos los datos cinegéticos y turísticos necesarios para juzgar la dimensión que la RUI otorga a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, queremos valorar con un voto muy positivo nuestra confianza hacia el trabajo que se está realizando en Sierra Espuña. Bueno, damos por concluida aquí la cacería en Sierra Espuña, cerca en los municipios de Mula, en Murcia. Tiene mucho mérito aquí la gestión porque lo que han hecho es crear una mancomunidad de municipios, que los podréis consultar por internet, y lo que sí se ha hecho muy bien es poner al frente una persona que gestione pues, todos los territorios que hay aquí de caza, ¿no? Y eso ha sido un acierto porque así evitas que las sociedades de cazadores de cada uno de los municipios gestione la caza por su lado, ¿no? Lo que se trata aquí es de hacer pues una gestión conjunta. A lo largo del día de hoy hemos tirado, por la mañana hemos cazado un arrui hembra, que ha sido un espectáculo de bonito, el sitio era una maravilla, y por la tarde, bueno, son las 3 de la tarde ya, hemos cazado pues un arrui macho que cumplía los requisitos de descaste y de gestión que se están haciendo para poder llevar a cabo una población sana y que se pueda ofrecer un producto, un animal que realmente pues, sea un tesoro para el cazador, ¿no?
Este año probablemente lo que se haga es sortear pues unos 9 o 10 machos trofeos, sí, y seguir realizando pues la misma gestión que se lleva haciendo desde hace un par de años, ¿no? Hay que darle una enhorabuena enorme a todo este equipo porque han empezado prácticamente de cero. Están cuidando y mimando esta finca de 14.000 hectáreas, que es una auténtica maravilla de pinar y de vegetación. Y bueno, dentro de un par de años o tres, como nos comentaba ayer Antonio y Pepe, pues podrán tener pues un sitio espectacular con unos bichos espectaculares. Así que, bueno, esto ha sido una introducción a la caza del Arruí. Probablemente dentro de un par de años, cuando estén preparados para cazar un trofeo, pues volveremos aquí con ellos y realmente pues enseñaremos hasta dónde han sido capaces de llegar. Así que enhorabuena a todo el equipo, muchísimas gracias, lo hemos pasado genial. Gracias. Y desde luego hemos visto mucha caza, y cazar así con gente tan extraordinaria es un placer. Muchas gracias. Un placer, enhorabuena. Gracias, Paco. Just close your heart to the pain. You control the midnight with your eyes. You can reach the stars with your own hands. Come away to Kyoto today. The only obstacle in the road to your dream.